Se siamo qui questa sera e nei prossimi giorni al Lingotto è per riaffermare la necessità di uscire in campo aperto e combattere la giusta battaglia, avendo come sola arma i libri che amiamo, i molti che dobbiamo ancora scoprire e quelli che ci portano in dono i nostri ospiti. Vi ringrazio. Hemos querido mostrar básicamente los vínculos culturales existentes entre Chile e Italia. Nosotros, como ustedes saben, tenemos una cercanía muy fuerte con Italia, tenemos una inmigración italiana muy poderosa, por eso hemos traído la figura del padre Alberto D'Agostini, que fue el primer montañista y primer documentalista de la Patagonia chilena. Hemos traído a nuestros premios Nobel Gabriela Mistral, Pablo Neruda, hemos traído una generación de escritores actuales y que tienen proyección futura, hemos traído una muestra muy diversa. Chile es huésped de honor en el 26º Salón del Libro de Torino. Hay un viaje continuo porque de aquí voy a Bolonia, de Bolonia a Milano, de Milano a París, donde tengo una presentación en el Instituto Cervantes. Así que van cambiando los públicos, van cambiando los lugares y para uno es muy estimulante como escritor porque se va alimentando interiormente con todo lo que uno ve, con lo que aprende, con las personas que conoce, con el diálogo que tiene con todo el mundo. Es una experiencia muy enriquecedora para un escritor, sobre todo de un país tan lejano como Chile, que como dicen está en el fin del mundo, pero para nosotros el fin del mundo está acá. Infatti la bibliografia di D'Agostini non nasce a caso, ma è la tappa di un lungo percorso. La poesía es un viaje constante, es un viaje permanente, es movimiento. La poesía es una compañera, es una travesía.
todos enfrentamos un problema de incertidumbre de lo que somos, de lo que queremos, de lo que nos espera para adelante. La incertidumbre se ha vuelto el estado de ánimo general, ¿no? No solamente de los países, antes era un estado natural de los países periféricos, ahora es un estado, por así decirlo, natural de todos los países. Hoy en día los países europeos, los países latinoamericanos, los africanos y los asiáticos comparten ese denominador común, que es la incertidumbre, ¿cierto? Porque no tenemos ideología cierta, no tenemos seguridades, ni siquiera del trabajo, ¿no? del laboro. No tenemos ni siquiera seguridades de nuestras identidades mismas, porque este traspaso de fronteras ha borrado un poco esa identidad también. Lo que tiene el europeo siempre es que conoce a fondo la literatura propia y las literaturas ajenas las ignora. Nosotros, como estamos allá, nosotros nos alimentamos de Francia, de Italia, de China y de Japón y de Estados Unidos. Somos muy eclécticos, somos muy versátiles en ese aspecto y nos alimentamos de la literatura europea, pero con un sentimiento bastante espacial y bastante universal. Y yo creo que al regresar a Europa, nuestras propias cosas tienen una cierta influencia en el gusto, en la estética, en el estilo, que queda en escritores nuevos de Italia como Italo Calvino, como Tabucchi, como muchos otros. Así que creo que la interrelación es buena. Y soy optimista con respecto al futuro literario nuestro, pero también europeo, porque yo no creo que la literatura se vaya a terminar en ninguna parte. Pero claro, Europa deja de ser exclusiva y de ser central y de ser única. Como tan aislado y tan lejano, obviamente que encuentra y considera que todo lo que es lejano es maravilloso y difícil de alcanzar, ¿no? Y en consecuencia todos los latinoamericanos hoy día estamos viviendo un proceso muy curioso, un proceso de encontrarnos a nosotros mismos desde nuestras propias raíces, entre las cuales hay raíces europeas. No puedo yo pretender tener una escritura de la identidad o una escritura representativa de mi tribu, porque no sé cuál es mi tribu. Mi tribu son las personas con quien me encuentro. Tú eres mi tribu, los otros son la tribu, yo soy tribu de otros, ¿cierto? Entonces nos mezclamos y nos leemos y alguna vez sale una novela, otra vez sale otra cosa, un guión de cine, ¿no? Pero quiero decir que es muy difícil construir identidades cuando estamos todos ya desplazándonos. Nuestras culturas, ¿no?, son periféricas por su situación desmedrada. Y porque esta situación desmedrada, colonial, ¿no?, por haber sido colonia, genera una forma específica de producir cultura en donde el pensamiento mítico, por ejemplo, está muy presente. En donde nosotros vivimos tiempos simultáneos. Lo que en Europa fue sucesivo, en el caso de América Latina, es simultáneo. Hoy día, lo que está pasando como proceso cultural, político, sociológico, es que nos sentimos más autosuficientes. Sentimos que nos bastamos más a nosotros mismos, que dependemos menos de las grandes culturas que están en la base de nuestro origen cultural. Per capire anche il rapporto che lui ha avuto con la Francia, un rapporto soprattutto intellettuale. Generare una relazione con i lettori che sono in questo caso ustedes.
Aquí hay otro que dice de mujeres y la presidenta. ¿A cuál de ser escogeré en el censo tradicional? Esta sera, niente, la novela va, pero no sabe dónde va. Enrique Vilamalas. Quizás también es importante decir que es una maravilla estar en un lugar donde el centro de todos son los libros y en Italia, que es la cuna de la cultura occidental. Y esto solo puede llenar de orgullo a cualquier persona que visite el salón. Y es una maravilla que Chile, que es un país, el pasillo que decía Roberto, tan lejano, esté aquí en el centro de un sitio que en los libros es lo más importante. Y quiero decirte que no es solamente, por así decirlo, un sentimiento artístico, entre comillas, ¿no? Como lo podía ser a fines del siglo XX, esta situación, si un escritor estaba aquí, allá y se trasladaba. Hoy en día todos nos estamos trasladando. Hoy en día la internet nos traslada a todos, a todas partes, inmediatamente, simultáneamente. Entonces, es un mundo que todos nos estamos moviendo mucho. Las migraciones, la gente que migra de África a España, de México a Estados Unidos, de España a Chile, de Perú a Brasil, ¿me entiendes? Hay un flujo de migración, de poblaciones, de culturas, en el fondo, ¿no? De una frontera a otra que no se había visto nunca antes. Ese es un fenómeno completamente del siglo XXI. Es reciente, es completamente nuevo, de fines del siglo XX, y eso crea completamente una nueva literatura, necesariamente va a crear una nueva literatura. Es importante en la obra de Roberto todo el tema de la extraterritorialidad. Es un autor que su obra globaliza el mundo, su literatura transcurre en muchos sitios del mundo, Latinoamérica, Europa. Entonces nosotros tenemos imaginarios que son imaginarios propios de un desarrollo capitalista, de un desarrollo feudal, de un desarrollo esclavista, de un modelo de capitalismo desarrollado, de modelos absolutamente comunitarios al mismo tiempo. Porque mientras estamos, por ejemplo, en una ciudad como Sao Paulo, ¿no?, en donde la tecnología alcanza un máximo de desarrollo, de pronto a 2.000 kilómetros de allá, en Amazonía, hay un grupo tribal que está viviendo una vida comunitaria, ¿no? Es decir, hay una especie de superposición de tiempos, ¿cierto? Y nosotros necesitamos, a través de la literatura, expresar los tiempos del tiempo latinoamericano. La gestión de la obra póstuma de Roberto para mí representa el mantener la lucha por que él llevó durante toda su vida, el verificar que lo ha conseguido, el decir, bueno, trabajó muchísimo, le costó mucho, pero lo ha conseguido. La constatación que la literatura de Roberto se lee en todo el mundo es una maravilla y consuela un poquito de que él esté aquí, tanto a mis hijos como a mí. Y es una maravilla saber que la gente joven lee a Roberto, porque es lo mejor. Ya está. Muchas gracias.